miles de betas. Estos menores que me retan no se pueden comparar con la mitad de mi libertad. Solo respeta y date cuenta que al maestro no se le refuta nada y se le respetan sus letras. Estos menores que me retan no se pueden comparar con la mitad de mi libreta. Solo respeta y date cuenta que al maestro no se le refuta nada y se le respetan sus letras. Confusiones de parte de muchos que se autoengaña y quieren engañar a la audiencia con millones de patrañas. Sus parabrisas lo empañan con su mentira guimaña, y cuando lo logran limpiar van a chocar con la montaña. Esto no se trata de tener mil personas gritando solo por estar insultando a los enemigos de algún bando. Esto no se trata de notar quién es el más malandro, sino de hacerte el esfuerzo de aquel que está aportando. Miles de raperos los cuales su único objetivo que canse un tema que pegue para tener más amigos. Se dan un tal castigo con contenido podrido y se queden en blanco y negro todo su mundo colorido. En fin, nada de inteligencia tiene hacer crudo y competir si para decir verdades se te hace un nudo. A la realidad acudo y me di cuenta que solo eres un bocón que grita mucho pero su talento es mudo. El rap se respeta, no se respetan unos raperos que no merecen ser llamados así, pues son los soñeros. Por el rap yo vivo, por el rap yo muero, exclaman todos, pero por dos lochas que tras se muere su rap sincero. Y fácilmente se dejan seducir por la fama y miente, pues cuando caen en sus redes quieren mentir a la gente, y consecuentemente apenas ven el rap real latente. Los insultos que intentaron gritar se van de su mente. La realidad de la existencia de reales cantantes es solo una extremidad de la mentira ambulante. Quien diga cosas más absurdas se vuelve su contrincante, pues nadie le quita el nombre de cantautores farsantes. La única arma de la que dependo es de un bombo y caja. Es suficiente tenerla cuando la verdad encaja. Los reales no se rebagan ni en temas coco paraga, y seguiremos poniéndole muta a todo el que hable paja. Estos menores que me retan no se pueden comparar con la mitad de mi libertad. Solo respeta y date cuenta que al maestro no se le refuta nada y se le respetan sus letras. Son los desquiciados, fobia, loco. Ya buscaron lío. Ahora aprieten el culo y suban el puño. Parkinson en la casa, Joker en la pista y en la producción. Bórralo.